Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, con Eduardo, con ustedes, que son el principal motor de políticas de Estado. Y bueno, qué semanas complejas, ¿no? Argentina y el mundo, ¿no? Porque la verdad, convengamos que la situación mundial está compleja, la guerra Rusia-Ucrania ha despertado todo un movimiento que parece, como siempre, que está lejos, pero este mundo es global y el comercio hace que los productos se encarezcan, que haya inflación en todo el mundo, y en la Argentina, que es el país donde los vivos se creen que reinan, aprovechan una tendencia mundial para hacerse su fiesta y a costa el de tema, la mayoría de los el argentinos. tema del bolsillo, el tema de los formadores de precios es Está terrible. Terrorífico, ¿no? Yo no sé cómo va a ser. Y encima en un país que está endeudado. Mira, en estas horas me parece que hay cosas interesantes, ¿no? El proyecto que los senadores del interbloque ahora, del Frente de Todos, porque se dividieron, está planteando para que los que fugaron la plata sean los que tengan que pagar la deuda con el Fondo Monetario. Me parece que es una cosa novedosa. No sé si van a tener, me parece que en el Senado van a tener mayoría, no sé si van a tener mayoría en la Cámara de Diputados, pero me parece que eso va a depender de que quienes nos están mirando, pero no por uno, por dos, por decenas de miles, centenares de miles, salgan a la calle y digan, yo ya estoy harto de que pague con inflación, estoy harto de pagar para que unos pocos vivos se sigan llenando los bolsillos. Bueno, vamos a ir a los dos primeros invitados y hablar del tema de la justicia, hablar del tema de la Corte, pero para que usted entienda por qué se debe hacer cargo de todo esto que está pasando. Vamos a los dos primeros invitados. Bueno, tal como decíamos al principio en la introducción, realmente dos, digamos, no profanos en el tema este tan complicado que ha surgido la semana pasada, pero no profanos, expertos que pueden hablar para profanos. Sí, vamos a ver qué dicen después que nos están viendo, pero yo creo que sí, son de amplia experiencia ambos invitados, Valeria Rosso, abogada de Rosario, provincia de Santa Fe, y Ángel Bruno, de Ciudad de Buenos Aires, también abogado con vasta experiencia. Queremos hablar de este tema del Consejo de la Magistratura, que a veces a nivel popular se considera como algo extraño, como algo lejano. Sin embargo, la vida cotidiana de cualquier persona que tiene en algún momento algún tipo de controversia y lo tiene que resolver por la justicia, depende de un señor todopoderoso que es un juez que puede determinar tu libertad o tu encarcelamiento. Y a todos esos los maneja Rosati. Claro, parecería que hay un suprapoder, digamos, concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que bueno, quisiéramos que nos expliquen mejor. Valeria y Ángel, lo voy a tratar así porque son muy amigables, ambos de justicia legítima, gente con mucha experiencia en todo esto. ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, como decimos nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Están? Muy bien. Sí, entonces, retomando un poco la visión esta de que estamos viviendo algo así, en mi opinión, como un atropello de un, a mí me gusta llamarle la mini corte, ¿no? No sé si está bien dicho, la mini corte, pero que se están dando muchas atribuciones, incluso invadiendo atribuciones de otros poderes, violentando lo que la Constitución establece como división de poderes. Pero me estoy metiendo a lo mejor en Honduras y ustedes tienen otra opinión, no lo sé. Sí,
Mira, retomo lo que comentabas hace un ratito para encuadrar el tema del Consejo de la Magistratura en otro tema más amplio que es el del Poder Judicial. Sí. Nosotros, de Justicia Legítima y de varios partidos políticos en realidad, venimos reclamando desde hace mucho tiempo una profunda reforma judicial, porque esta justicia que tenemos, más que la justicia, el Poder Judicial que tenemos, es un Poder Judicial corporativo, aristocrático, exclusivista, donde no hay un acceso igualitario para toda la ciudadanía, que peca de una gran falta de transparencia, que está lleno de privilegios y que por lo tanto no da respuestas a las necesidades de toda la gente. Más bien, da respuesta a los grupos concentrados de poder económico. Y esto se ve claramente en la Corte Suprema de Justicia, así como durante el tiempo de Carlos Menem existió lo que se llamó la mayoría automática, que era un procedimiento por el cual se cerraba los ojos y se avalaba todos los despropósitos contra los intereses nacionales que produjo el gobierno de Carlos Menem y que terminaron todos por decisión de Néstor Kirchner en juicio político. Hoy en día, esta mini corte, como vos la llamás, Eduardo, reducida a solo 4 miembros, también está llevando agua para el mismo molino, vale decir, para el molino de los grandes intereses económicos. Y este es el problema que afecta a la gente. El problema del Poder Judicial o de la justicia no es solamente una cuestión de abogados, es una cuestión de toda la ciudadanía. Es donde el Estado da a cada uno lo suyo, que ese es el sentido de la justicia. Donde el Poder Judicial debiera dar la razón a quien la tiene, independientemente de a quién representa. Y eso es lo que no está pasando actualmente. Y yendo al tema ahora que se esbozaba. Por supuesto, este fallo que en diciembre saca esta Corte, impugnando, invalidando la anterior ley del Consejo de la Magistratura, que ya llevaba 16 años, y que lo hizo después de tener el expediente congelado durante 4 años, es realmente un despropósito absoluto. Pero peor despropósito es que, después de declarar la inconstitucionalidad de esta ley que estaba vigente, vuelve a poner, a revivir, a poner en vigencia una ley que fue derogada. Solamente el Congreso es el que tiene facultades de poner en vigencia o no una ley. Y nunca, jamás, el Poder Judicial. Así que esto está viciado de nulidad desde el primer momento. ¿Cuál es el problema? Y con esto le doy paso a Valeria. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil solucionar esto. ¿Saben por qué? Porque si el Poder Legislativo dicta una ley equivocada, el Poder Judicial la sanciona, la declara inconstitucional. Si el Poder Ejecutivo dicta una medida que no corresponde, también se judicializa, como pasó con la famosa ley de medios y tantas otras, que las iniciativas del Poder Ejecutivo eran permanentemente bombardeadas con recursos de amparo y nunca se pudo aplicar la ley de medios audiovisuales con los recursos de amparo, la justicia lo frena. Pero cuando la propia justicia, el propio Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema de Justicia, dicta un fallo claramente inconstitucional que avasalla la división de poderes, nadie le puede decir que no. Solamente el juicio político podría decirle que no. Pero para un juicio político se necesitan 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Nación. Y obviamente todo el sector que hoy es oposición al gobierno nacional, Juntos por el Cambio, no están dispuestos a debatir este asunto. Por lo tanto, ha cometido la Corte Suprema de Justicia un acto tremendamente inconstitucional, antirrepublicano, pero que es muy, muy difícil de solucionar. Por eso el Congreso se ha tenido que avenir y nombrar sus representantes para que funcione el viejo Consejo de la Magistratura con una ley que está derogada y que le han vuelto a revivir. ¿Y qué problema tiene esto para la gente? ¿O cómo impacta esto para la gente? Algo que decía Ariel también. Impacta porque el Consejo de la Magistratura es el que designa a los jueces. Y obviamente van a designar a los jueces que les interese,
para que hagan lo que les interesa que hagan, como fue el lawfare contra el gobierno anterior, y como es también los privilegios y las prerrogativas de los factores reales de poder y no los institucionales. Y eso afecta a la gente verdaderamente porque no se juzga con la misma vara. Eso es lo que quería decir como introducción al tema. Valeria, espero que no coincidas, así por, hacemos más entretenido y debatimos esto, ¿no? Estoy seguro que sí, que van a coincidir. En algunas cosas claramente coincidimos, por eso estamos compartiendo muchos espacios de militancia. Compartimos con Ángel la imperiosa necesidad de una reforma del Poder Judicial, una democratización del Poder Judicial. Yo considero que lo que ha hecho esta Corte, con estos cuatro señores, dos de los cuales han ingresado ilegítimamente a formar parte de la Corte, aceptando ser designados por DNU, que aun cuando después ya han sido avalados por el Congreso, éticamente quien va a ocupar un cargo como juez de la Corte Suprema de una nación no puede admitir bajo ningún concepto que el procedimiento por el cual se lo selecciona sea diferente al que la Constitución prevé. Empecemos por ahí. Yo considero que lo que ha hecho esta Corte de cuatro miembros es claramente un golpe institucional. Tiene razón Ángel en lo que dice de que la única salida es el juicio político y las mayorías que se necesitan para el juicio político. Pero acá yo creo que no tenemos que perder de vista que esta Corte ya ha intentado avasallar derechos, avasallar los derechos humanos con el dictado del bochornoso fallo del 2-1, y fue precisamente la movilización popular la que revirtió esa situación. Y estoy absolutamente convencida que hoy más que nunca debemos explicarle a la sociedad la trascendencia de lo que está sucediendo, la trascendencia de que un poder como el Poder Judicial, que ya hace mucho tiempo está en crisis en su legitimidad y que se ha convertido en el garante del status quo de los poderes concentrados, lamentablemente, hay que explicarle a la sociedad la gravedad de que este Poder Judicial haya dado este zarpazo para meterse en el Consejo de la Magistratura, que precisamente fue un organismo que se crea en la reforma constitucional del 94 como un inicio de modificación y de democratización del el Poder Judicial en cuanto a la selección de los jueces y a la remoción de los jueces. Y no solo eso, sino que la Corte Suprema se mete en el Consejo de la Magistratura, que circunstancia que siempre estuvo, le fue negada, porque en todas las resoluciones que ponían en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, incluso lo reglamentaron, no se admitía el ingreso de la Corte, porque precisamente la Corte no puede formar parte de un Consejo que selecciona jueces y que incluso los sanciona cuando es la autoridad máxima de ese poder judicial al cual van a ingresar estos funcionarios. Y por otro lado, vemos tan claramente la maniobra que se ha llevado a cabo que esta misma Corte, haciendo un uso abusivo del per saltum, toma el fallo del juez federal de Entre Ríos que había dispuesto que no se aplicara el fallo de la Corte de fin del año pasado que declaraba inconstitucional la norma vigente hasta ese momento y que resucitaba una ley derogada del Congreso atribuyéndose facultades legislativas que no tiene, y en el trámite de un recurso de amparo este juez de Entre Ríos dice no hagan nada hasta que resolvamos sobre el fondo para analizar la constitucionalidad o no de esta medida. No solo anula el fallo de esta Corte, sino que además ordena que se remita el legajo de este juez al Consejo de la Magistratura a los fines de analizar su posible remoción. O sea, es un claro acto de adoctrinamiento y disciplinamiento de los jueces. Entonces, además, presidido el Consejo de la Magistratura
por el mismo... Presidido por el cuestionado. El juez que anula el fallo es el que va a presidir el Consejo de la Magistratura, que va a juzgar al juez que emitió ese fallo. Claro. Y entonces acá viene la necesidad de explicar a cada uno y cada una de los habitantes de nuestra nación la importancia que tiene esto. Porque imagínense qué juez de primera o segunda instancia, que son los jueces que tienen contacto directo con la gente, a lo que llegan las causas, se va a animar a sacar una sentencia en relación a cuestiones referidas a los tarifazos, a cuestiones referidas, como por ejemplo, la Corte se apuró se apuró entre comillas, porque como dijo Ángel, esta era una causa que estaba planchada hacía 4 años, en resolver esta cuestión de si ingresaba o no al Consejo de la Magistratura a integrarlo, y hace un año que tiene parada el recurso de apelación interpuesto en relación al cuestionamiento del DNU dictado por el gobierno actual, declarando servicios públicos imprescindibles a la telefonía, al internet, a todas estas cuestiones que la pandemia nos demostró que son imprescindibles, que son servicios públicos para la gente. Imaginemos la trascendencia que tiene esto. Permitime que quiera poner énfasis en algo que dijiste vos hace un rato, y que después pasó, pero que es fundamental, que es la presencia de la gente en la calle. Me parece que hoy por hoy la movilización es fundamental para obtener alguna respuesta. Así como en el 2x1 que vos marcaste, logramos revertir ese inicuo fallo, nada menos que en un tema de violación de derechos humanos, ahora también la gente debiera salir a la calle, porque el tema de la justicia va mucho más allá de un interés de una o dos personas o de algún abogado, sino de toda la gente. Y además esta cuestión de los poderes concentrados, y sobre todo y refiriéndonos concretamente a los medios de comunicación concentrados, que tratan de instalar un sentido común que hoy y lo imponen como el sentido común, que es el sentido común de la derecha y del neoliberalismo, que pretenden bajar un discurso para que el grueso de la sociedad crea que esto es una discusión técnica de abogados y jueces, y no es una discusión técnica de abogados y jueces. Esto tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotras y nosotros. Esto tiene que ver con la selección de aquellos que, como dijo Ángel, son las personas que van a cumplir la función de aplicar el derecho, un derecho que también es producto de las tensiones sociales y las disputas. Entonces tenemos que volver a pensar que el poder tiene que volver a sus bases y a sus orígenes, que es la movilización popular y el campo popular, exigiendo que aquellos que hoy son sus representantes, por haber sido puestos en ese lugar a través del voto, son quienes tienen que ser los guardianes de la Constitución y de los tratados y pactos internacionales de los cuales la Argentina es parte, y que desde el 16 de diciembre, con este fallo de la Corte, están claramente vulnerados. Tenemos que estar en las calles, tenemos que estar presionando y estar organizados para que estas mayorías que refería Ángel, que son necesarias, tengan que darle respuesta a la gente de por qué no se dan, de por qué no se da el debate, de por qué seguimos teniendo. No podemos permitir que una corte de solo 4 sujetos esté interfiriendo en la gobernabilidad de un país, en el proyecto de país. Estos señores, a través de lo que han hecho, se han interpuesto, avasallando a través de este golpe institucional, en el proyecto de país que la Argentina tiene. Les hago una pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que la gente común, la gente de la calle, conoce la gravedad de este hecho? Bueno, es posible que no. Es posible que no, porque por dos motivos, básicamente. Primero, porque los medios de comunicación hegemónicos se encargan de distorsionar absolutamente la realidad. Claro. Esto es terrible. Yo creo que en la gran batalla cultural que se está dando en el país, los medios tienen una influencia muy fuerte y hay una falta de acceso a la información gravísima. Más grave la falta del derecho al acceso a la información
que el derecho a la libertad de expresión. Me parece que es tremendo cómo la gente está desinformada y por lo tanto no toma muchas veces real conciencia de esto que está pasando. Y en segundo lugar, también hay un problema de descreimiento tan grande en el Poder Judicial que mucha gente dice, me da lo mismo, porque total los jueces a mí nunca me van a resolver nada. Los jueces resuelven para el que está arriba. Así que yo, que sea uno, que sea otro, siempre le voy a pasar mal, así que se maten entre ellos. Entonces, si juntamos las dos cosas, vemos que el problema es bastante difícil de solucionar. Pero si la movilización, como decía Valeria, se da, si logramos impulsarla desde los espacios populares, desde los territorios, desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos nacionales y populares, muchas veces se puede torcer toda una maquinaria de desinformación, y así como logramos, repito, torcer el 2x1 en aquel momento, es posible que vayamos generando conciencia, ¿no? Yo creo que la gente en la calle es la gran herramienta que tiene el Movimiento Nacional y Popular, que no se pudo exteriorizar en estos años de pandemia, pero que me parece que hay que recuperarla como una manera de, por lo menos, emparejar la relación de poder. Porque esto que decía la vicepresidenta el otro día, que la banda y el bastón no otorgan demasiado poder, es rigurosamente cierto. El poder real son los poderes fácticos, ¿no? Es este trípode que hay entre los medios de comunicación, el poder económico concentrado y el poder judicial, es el poder real. Y el poder institucional es oposición a ese poder real. Pero no siempre fue así. Así es. Y hay una posibilidad de que el poder real vuelva a estar donde debe estar, que es en el campo popular. Así es. Como dice Ángel, la sensación generalizada, producto también de toda esta imposición cultural de los medios de comunicación en la sociedad, es que esto sería un problema que les resulta ajeno. Máxime en el momento que atraviesa nuestro país con toda la cuestión económica y las necesidades insatisfechas de la mayoría de la población, pareciera que eso es así. Pero no olvidemos que existió un 1F, un 1F que fue una movilización, porque la movilización popular se tiene que dar a través de los distintos organismos y estamentos que conforman la sociedad, que pueden canalizar estos reclamos. Y ese 1F que existió fue una manera organizada que el pueblo encontró para hacerle saber a los integrantes del Poder Judicial que este funcionamiento cuasi monárquico, absolutamente antidemocrático y de espaldas a las necesidades del pueblo, no era algo que se pudiera seguir sosteniendo. Eso existió, y antes de eso existió un 2x1. Y esto que hoy está pasando obviamente forma parte de lo que el recorrido que hacemos quienes trabajamos en el ámbito del derecho, es en un lenguaje claro y lo más sencillo posible poder explicarle a nuestros conciudadanos la trascendencia que tiene elegir un juez con sensibilidad social o un juez que venga directamente del riñón del sostenimiento de los poderes concentrados. ¿Y cómo se le va a traducir el día que ese ciudadano o ciudadana argentino o argentina se quede sin trabajo, tenga que discutir el alquiler de su casa, tenga que resolver una cuota alimentaria, tenga que pedir una reparación por un daño y perjuicio? Porque no solo el sistema judicial responde a las cuestiones penales, responde a las cuestiones que nos pasan todos los días, cada vez que abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a trabajar o a pasear. Cualquier cosa nos puede pasar y cualquier cosa tiene en algún momento la potencialidad de ser analizada. Por eso necesitamos, y es lo que hablamos cuando trabajamos en Justicia Legítima con Ángel y los demás compañeros, la imperiosa necesidad de repensar un sistema de justicia y un poder judicial con conciencia social, por un lado, con perspectiva de género, con la necesidad de ser la otra pata, la tercera pata de un Estado que venga a equiparar las situaciones que todos los días son de desigualdad. Por eso es tan importante que estas discusiones que hoy estamos dando y que hablamos de Consejo de la Magistratura y de jueces y de Corte Suprema y que suena todo tan lejano y que se hace adrede que suene lejano a la gente, hay que bajarle el discurso,
tomar las echar mano a, por ejemplo, la facilidad que nos dan las redes. No tendremos acceso a los medios masivos de comunicación más concentrados, pero existen las redes, a llegar a cada uno de alguna manera, claro, a las organizaciones, sí, a los sindicatos, para explicarles la gravedad de lo que ha ocurrido, la necesidad de salir a defender nuestros derechos por nuestro presente, por el futuro, por nuestros hijos, y porque empezamos a decir, a partir del 1 de febrero, otro poder judicial exige la realidad argentina que tengamos. Muchísimas muchas gracias. Gracias, muy claro, Valeria, Ángel, la verdad. Sí, me parece realmente de primera. Los vamos a volver a convocar porque creo que amerita un discurso así, que la gente común, los profanos, la gente de la calle, pueda entender de qué estamos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. A total disposición para cuando quieran. Gracias. Cuando sea. Nos vamos, gracias. Nos vamos a la pausa. Así es, nos vamos a la pausa. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, claros. La verdad que sí. Duro también la situación en la justicia argentina, no. Bueno, pero eso tiene que ver con algo que dijo la doctora, el descrédito, ¿no? Sí. Vos sabés que estamos hablando del Poder Judicial. En algún momento va a convenir que le demos alguna vueltita porque los tres poderes del Estado están sufriendo un descrédito muy importante. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, vamos a ir a una nota que hicimos con Ana María Babán, laburante, trabajadora del Puerto La Plata. Bueno, hola, mi nombre es Ana María Babán, soy de la ciudad de Berisso, trabajo en el puerto hace 6 años y hace 9 meses que estoy en la cabina de señaleros. Me dieron la oportunidad de ser la primera mujer operativa y de formar parte hoy de esta cabina, que la verdad fue un logro para todos y personalmente para mí, bueno, que era algo que soñaba y esperaba hace mucho tiempo. Si bien estamos todos adaptados, mis compañeros, como yo, fue una adaptación para todos. Creo que fue muy positivo y me enorgullece eso y agradezco siempre esta oportunidad. Nosotros somos grupos de entre 4 y 6 personas que somos los encargados de pasar, de hacer ingresar o salir tanto la máquina del puerto como las máquinas de Belgrano Cargas. Nos hacen viajes a Copetro, nosotros los esperamos, los desviamos para donde tengan que ir, cuando acomodan los vagones o cuando entran y sacan el carbón. Y bueno, estoy muy, muy adaptada, digamos, me gusta lo que hacemos y ser parte de todo este trabajo que es tan importante, ¿no?, para el puerto mismo. Y por semana son mayormente de Belgrano Cargas 2 formaciones por día, un ingreso y una salida. Y después los movimientos que hace la locomotora del puerto hacia Copetro, hacia YPF, hacia el desvío 16, que según el día y la cantidad de trabajo que tenga Copetro o YPF, son la cantidad de movimientos que hacen, que ahí tenemos días que son más movidos y días un poco más tranquilos, pero siempre, siempre tanto la locomotora de puerto como los trenes de Belgrano Carga están en el movimiento constante, digamos. Y creo que eso es muy bueno, tanto para el puerto como para nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Ser los encargados de que ingresen y egresen, creo que es más allá de lo que uno lo pueda contar, pero estar acá ya es otra cosa. Bien, interesante una mujer en el puerto, ¿no? Sí, y contenta de asumir
un rol que se nota históricamente estaba reservado para hombres, ¿no? Sí, sí. Es parte de un cambio cultural que se va dando en la Argentina, por suerte. ¿Vas a presentar al invitado? Sí, si yo lo presento, empiezo hablando de Racing y nos quedamos de Racing tres horas. Estuvimos en las malas, ahora estamos en las buenas. Dejemos el fútbol. Sí, bueno, hoy tenemos a Pedro Guasiesco con nosotros, un dirigente, un hombre completo, un dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de la Industria, él fue secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Neumático, es ingeniero, laburante e ingeniero, trabajó y sigue vinculado a Bridgestone, en el neumático. Es militante político, dirigente político, de la conducción del Partido Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, y en este momento también tiene un rol institucional, es presidente del Astillero Río Santiago. Uno dice, quizás en algún momento vamos a hablar más de este tema, porque es un pedazo de empresa con 3.000 laburantes, no es una empresita, es parte de los símbolos de una Argentina que necesitamos revitalizar. Pero bueno, lo tenemos a Pedro para hablar. Yo tengo ganas de hablar más de la coyuntura, del momento, de su rol en el sindicalismo, de cómo enfrentamos la malaria que muchos laburantes y sobre todo los que no tienen laburo tienen. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, Ariel. ¿Qué tal? Bien. Vamos a empezar por un tema que llama la atención. Vos estuviste promoviendo desde el sindicato del SUN, el sindicato del neumático en su momento, que los trabajadores tengan participación en las ganancias. Y este año fue una sorpresa para mí en dos sentidos. En primer lugar, porque se pagó una suma importante que seguramente vos te vas a referir. Y segundo, porque quiere decir que las empresas ganan, ¿no? Porque si reparten ganancias, sí, sí, es porque las empresas ganan. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una historia que hay que ponerla en el contexto del neoliberalismo, la convertibilidad, el 1-1, Menem y Cavallo y el 2001, ¿no? Nosotros en nuestro país estuvimos viendo cómo se iban empresas, cómo cerraban empresas a fines de la década del 90, producto de esa política nefasta del neoliberalismo de Menem y Cavallo. Y aparte de eso, en las empresas que quedaban, hubo toda una ola para que los trabajadores reducieran beneficios y se reducieran salarios. La mayoría de los sindicatos, muchos los combativos y los que acuerdan con las empresas, miraban para el costado. Lo dejaban al trabajador solo, que vaya a la oficina de personal y que firme el acuerdo de baja. Y para eso, bueno, la condición era que mantenía el trabajo, ¿no? Eso le pasó a la gran mayoría de los argentinos que trabajaban en ese momento, que tenían la suerte de trabajar todavía. Porque no nos olvidemos que en ese momento llegó un momento que había como un 27% de subocupación y un 21% de desocupación. Y nosotros en el sindicato del neumático vivimos una situación en la cual dos empresas pasó esto que dije. Dirigencias claudicantes que hicieron que se redujeran los ingresos de los trabajadores. Y cuando llegamos al 2000, fin del 99, había dos empresas que había una diferencia del 35% de salario con las otras dos. La que quedaban abajo es la empresa FATE de Capital Nacional, que bueno, que es muy nacional para repartir la pérdida, y la empresa Pirelli, que bueno, siempre se destaca por decir que es la más chiquitita, la del neumático, y con eso justificaba pagar menos salario. La otra dos, Goodyear y Bridgestone, tenían esa diferencia. Y en el caso de Goodyear, en el año 99, plantea este problema, este dilema. Los trabajadores no aceptan. Y el sindicato ahí, también un sindicato que tenía un compromiso muy aceitado con la empresa, manda a la gente en una asamblea a votar que no aceptaban ninguna reducción y que si no les gustaba que se vayan y que pagaran las indemnizaciones. Obviamente Goodyear, estamos viendo la parte de fin de la convertibilidad, sacó la billetera, 27 millones de dólares, pagó la indemnización a los 1.700 que trabajaban ahí, bueno, desde el gerente al último que estaba en la vigilancia,
Y eso dejó un carácter social en Hurlingham, que hoy cualquiera que conoce Hurlingham sabe lo que significa la pérdida de esa empresa que se había instalado ahí en el año 34 y hasta el año 99 continuó trabajando en forma ininterrumpida, ¿no? Un carácter social. Claro, y en el caso de Bridgestone, al año siguiente nosotros pensábamos, bueno, estuvimos confrontando con la empresa, no aceptando la pérdida. Pero bueno, tuvimos 6 meses de conflicto en el 2000 o 2001 y en un momento entendimos que teníamos que negociar porque si no íbamos a seguir el camino, más allá que peleábamos y luchábamos, íbamos a seguir el camino de Goodyear. Y eso llevó 6 meses más de discusiones y en el paquete de la negociación se aceptó una pérdida menor a la que la empresa quería, con lo cual también este es un tema, o sea, los sindicatos no están solamente para la buena y para dar la hurra cuando hay un aumento. Los sindicatos, es más, deben estar cuando está la situación mala para los trabajadores. No hacerse lo distraído y mirar para el costado. Tienen que estar acompañando a los trabajadores cuando la situación viene mala. Y ahí, en ese proceso, usar la herramienta, la negociación colectiva y la capacidad de gestión que tiene el sindicato con el gobierno, con las instituciones, para que esa pérdida, esas cuestiones que hay que perder en algún momento porque la realidad lleva a eso, se hagan de manera ordenada y sean lo menos posible y que esto no perjudique la capacidad organizativa del sindicato en el futuro. Eso fue lo que hicimos y la pérdida, en vez de ser de un 35 o 30% que pedía la empresa, quedó reducida a un 15% promedio. La empresa se comprometió a pagar doble indemnización a los que se querían ir. La condición era que se iban los que querían, no los que la empresa elegían, que era lo que pasaba en otro lado. Había muchos lugares donde se abría retiro voluntario, pero se iban solamente lo que la empresa quería que se vaya. En este caso, la empresa tuvo que aceptar que, aunque la empresa quisiera mantener a ese trabajador, si ese trabajador se quería ir, bueno, hubo en el caso de los 200 que se fueron, 57 que ya tenían gente que tenían muchos años de trabajo, que tenían sus casas, sus autos, su negocio, y era un negocio para ellos irse, ¿no? Después otros no, otros cometieron un error al irse, no escucharon lo que les decíamos que tenía que quedarse. El resto del personal que se quedó, mi caso es incluido, tuvimos una indemnización parcial por la pérdida, que implicaba un monto aproximadamente del 30% de la indemnización que le correspondiera normal. En el otro caso, los que se iban recibían el doble. En aquel tiempo no existía la doble indemnización, era una utopía. Nosotros ahí en la negociación lo conseguimos esta indemnización parcial para los que se quedaban y pusimos la cláusula de participación a la ganancia, que en el momento que se firmó, nada, ni yo mismo lo creía en la asamblea de 500 trabajadores que se realizó en el salón del sindicato ahí en Lavallol frente a la fábrica. Pero bueno, apostamos a eso y vaya cosa, vino el 19 y 20 de diciembre, vinieron los 7 presidentes, el caos en el medio de todo eso. El 4-1, después vino Néstor, la economía se empezó a estabilizar, bueno, ahí vino Néstor, Sigal con Néstor, ¿no? Se empezó a estabilizar la economía, y cuando quisimos acordar en el 2004, cuando se fue a ver el tema del balance, la empresa había tenido un 17% de rentabilidad en ese año. Liberado de impuestos le quedaba un 12%. 12% eran 6 puntos arriba del 6 que establece esta cláusula del convenio, que la empresa va a repartir utilidades si la ganancia neta libre de impuestos supera el 6% de la facturación. Bueno, eso pasaba por arriba en 6 puntos, con lo cual el 33% de esos 6 puntos son 2 puntos, y eso fue lo que se repartió a los trabajadores. Recibimos en el bolsillo 12.000 pesos en ese momento cada trabajador. El ingreso mensual nuestro era 1.800. Ah, y el ingreso, el ingreso medio de los trabajadores en la población era 1.100 pesos, menos de 1.100 pesos. El salario mínimo era 500, una cosa así. Cubrimos con esa participación a la ganancia toda la pérdida que tuvimos. Y también con la indemnización, también. O sea que en realidad salimos beneficiados económicamente. Pareció una pérdida en el momento. Fue una apuesta difícil y era una pérdida, fue doloroso. Pero cuando uno hace los números, terminamos ganando. Mantuvimos la fuerte de trabajo, mantuvimos la planta, no como los de Goodyear que mandaron
el sindicato de Buga mandó a la gente a que se vaya a retirar la indemnización. No como los cómplices de la empresa y socios de la empresa de Pirelli y FAT en ese momento, que aceptaron que la gente se bancara la rebaja. Nosotros terminamos ya en ese momento con una cosa positiva. Después, el marco de la recuperación de la política de Néstor, fuimos recibiendo aumento, inclusive más que el resto de la competencia. Así que, bueno, recuperamos eso a través del aumento de salario directo o también a través de las recategorizaciones u otros instrumentos. Y yo creo que esa pérdida de diferencia de 14% que se negoció en un momento para el 2011 ya estaba totalmente diluida. Cobramos Pedro, 4 veces más. Pedro, yo leí este año, no sé si estoy equivocado, que este año los trabajadores de Bridgestone recibían alrededor de 700 mil pesos, una cosa así. De ganancia. La empresa anunció esto en febrero, nosotros lo comunicamos, hubo casi una semana que salió en todos los medios. Eran 374 mil pesos de adelanto en el mes de febrero, que llevaba 735 mil el total en ese momento, el estimado. Hoy la empresa anunció de que inclusive ese estimado era un poquito más alto. Vamos a recibir, tengo que después abrir la cuenta sueldo y seguramente ya va a estar aplicado, estará mañana y van a ser 405 mil, aproximadamente 405 mil pesos netos. O sea que lo que de ganancia es arriba del millón de pesos, 1.100.000 y pico. El neto que nos queda, porque aparte de eso, después hay que pagar de esa parte ganancia cuarta categoría, claro, el 35%. Claro. O sea que va a quedar libre esta cantidad sumamente importante, que bueno, en el día de mañana lo vamos a tener seguramente, o por ahí hoy, ya en nuestra cuenta sueldo. O sea que es un acuerdo único. Yo en mi vida gremial tengo varias cosas que me puedo sentir muy orgulloso. Esta es una, que todavía al día de hoy sigo siendo única, que apelo a que el resto de los dirigentes sindicales y sindicales trabajen para esto, que el convenio colectivo es para esto, no es solamente ir a discutir el salario que nos ofrece la empresa y tratar de que los compañeros no pierdan contra la inflación. Es también discutir este tipo de institutos en el convenio colectivo, como el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, como la cláusula de inclusión por género, como fue también lo que hice en el año 89 de firmar un acuerdo por 9 meses con todo el sector del neumático de recuperación salarial del 22% más cláusula gatillo durante 9 meses. A veces estas cláusulas no son comprendidas por los compañeros, por los trabajadores, porque no están acostumbrados. Yo me acuerdo en ese tiempo cómo en la asamblea de FATE se resistían a que ese acuerdo pudiera ser un poquito más largo. Tuve que hacerlo de 9 meses con la patronal porque lamentablemente trabajadores manijeados por sectores trotskistas que lo único que le interesa es poner su agrupación política por delante y criticar a todo el mundo, ese acuerdo hubiese sido por 1 año. Y hubiésemos pasado la hiperinflación del plan austral por arriba. A mí, vos sabés que a mí me parecía muy interesante escucharte en todo esto, porque no entiendo, sobre todo cuando uno está hablando de grandes empresas como las que vos estás mencionando del neumático, ¿por qué la dirigencia sindical no trabaja también en este sentido? Porque después fugan la guita, ¿no? Si la empresa tiene mucha ganancia, una parte la puede invertir, otra parte se la llevan a las casas matrices, tratan de sacarla del país, la meten... Entonces, para mí es una experiencia muy interesante, sobre todo en una Argentina que tiene muchas dificultades, no las que teníamos en el 99, ¿no? Esta que vos decías, Eduardo, tiene un componente antiinflacionario. O sea, vos, si la empresa tuvo ganancia, ya lo tuvo. Claro. Es un resultado de la actividad. Y claro, si la reparte con sus trabajadores, es un mejoramiento progresivo del ingreso que no tiene impacto en los costos de producción. Entonces no puede producir inflación, porque claro, viene después del producido, viene con el resultado. Entonces, claro, pensemos en esta situación que estamos en este marco económico, en la cual hay algún agorero que dice que estamos en 2001. Yo no creo que estemos en 2001, porque hay números macroeconómicos
crecimiento del Producto Bruto Industrial, baja del desempleo, mejora de la actividad en varios sectores. Lamentablemente estamos en un país inflacionario, donde debería nuestro gobierno nacional usar todos los instrumentos que le permite la ley para poner en orden esa situación. Y el de participación de la ganancia puede ser uno. Porque si nosotros avanzáramos en la participación de la ganancia en las 400 o 500 empresas que tienen ganancia de más del 7% para arriba, sería una formidable cantidad de plata que quedaría en el mercado interno. Las empresas de telecomunicaciones, las .com, Mercado Libre, algunas de esas, empresas petroquímicas, todo el complejo ligado a las commodities agrícolas y minero. Me parece como que hay condiciones y un plafón para poder avanzar en ese terreno. Y creo que es una responsabilidad utilizar estos institutos nuevos para poder producir cambios que sean sostenibles en el país. Nos pasamos 50 años buscando que haya un capitalismo nacional eficiente que piense en el país. Bueno, la verdad es que la economía de la Argentina está transnacionalizada. Y los pocos que tenemos de capital nacional tienen sus inversiones afuera, ¿no? Los principales grupos, Techín, tienen las principales inversiones afuera del país. Y aprovechan a veces subsidios que le da el Estado, como esta empresa y otra que nombré recién, para después hacer plantas en otros países. En algún momento, esta empresa recibió subsidio por una cuestión que había con la FIT y terminó montando una planta nueva en Texas. O sea, benefició a los americanos. Y así hacen unos cuantos. Entonces, que nosotros podamos tener una herramienta que garantice que la utilidad de la empresa, una parte, vaya al mercado interno y lo reciban los trabajadores, eso me parece que es una herramienta efectiva de distribución del ingreso y a la vez es antiinflacionario. La verdad, Pedro, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esto. Nos quedan muchos temas que podríamos abordar con vos, pero acá los tiempos se nos van escapando. Vamos a hacer otros programas porque nos queda, podemos hablar del tema del astillero, podemos hablar del tema de la política en los próximos tiempos, pero lamentablemente el tiempo se nos escapa, Ariel, así que muchas gracias, Pedro, lo vamos siguiendo. Gracias a ustedes, gracias Eduardo, gracias Ariel, un abrazo. Es muy complicado esto que habló de las 750 lucas que deja Bridgestone en los laburantes, debe ser uno en un millón. Sí, claro. Lo que pasa es que hay muchas empresas que si tuviesen ese convenio... Bueno, pero eso es por la lucha sindical. Sí, lógico. No hablemos de la CGT. ¿Qué quiere que le diga? Eso, por eso me parece que estuvo muy claro, Pedro, decir, bueno, esto depende mucho de la dirigencia sindical también. ¿Cuál es el rol del sindicato? Que a veces arriesgas a la pérdida, porque yo recién te quedó claro, cuando negoció esto, era cierre de la empresa o una readaptación de achique para que en el momento que venga una reactivación... La cláusula de gatillo ¿no? Así estamos. Y los que eligieron que se iban y demás. Así estamos. ¿Y a dónde vamos ahora? Y ahora vamos, vamos a... Está para todo la política argentina, bueno, ¿no? Ahí me gustó más. Yo realmente hemos preparado algo para que la gente termine el sábado con una, más relajadito, con una sensación de yo lo payasesco en la política realmente me causa una dermatitis genital. Che, pero hay gente viste que se entusiasma con el show, la hiperactuación, la supuesta inteligencia de algunos que después lo que pasa, uno los lo que raja... pasa, eso me lo dijiste vos en algún momento y yo me reía, no te di demasiada bola. Sí, porque me lo había dicho Ariel, el peluquero, ¿no? El peluquero. Y yo digo, ¿cómo puede ser que estos personajes, por eso armó Marcelo, el jefe, el chef, director,
armó un videíto, viste, con imágenes de personajes. Bueno, algunos llegaron a presidente, otros quieren ser presidente. Y realmente te puedo asegurar, primero me agarró un ataque de risa porque lo asocié al que llegó al presidente. La doctora nos está echando. Vamos a ir a los videos y con la gente la semana que viene le prometemos un programa lleno de cultura. Bien. Porque arranca la Feria del Libro. Bueno, vamos a hacer una cosa, como ya hicimos en algún momento, plena de cultura. Mírelo bien, Video, sábado que viene, 7 Somos, 517, Flow en todo el país, con Eduardo Sigal, Ariel Crespo. Que la pase muy bien, muy buen fin de semana. Boy, make it big, no stain in the street. Gonna be a big man someday. You got blood on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Carapio, que pase. Con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer. Sé que nunca más. Kicking your can all over the place. Singing. We rock you. Sing it. We